Porque estoy en el medio de un TJ Maxx. No, estoy en el medio de un Ross. No es un TJ Maxx esto, pero tenemos un TJ Maxx cerca. Bueno, ¿qué es un Ross? Es básicamente una tienda de clearance, es decir, de descuentos, de cosas que la gente no va comprando en las tiendas normalmente, y llegan acá a estas tiendas, todo mucho, mucho más económico. Así que vamos a estar dando una vueltita por acá el día de hoy. Les voy mostrando lo que tengo en el carro. Miren, tengo por ejemplo esta camperita deportiva que ven acá, preciosa, es de New Balance. Y te dice, la parte divertida de esto es que te dice cuánto sale realmente. Ven, hay Ross Dress for Less, es de New Balance original. Y originalmente esta campera estaba a $45 y ahora está solamente a $22.99, es preciosa. Después tengo por ejemplo esto que es para mi hermana. Es también una camperita mostaza hermosa de Louis Paris. Salía originalmente $30, 28, y ahora está $15.99, también preciosa. Como ven, la tienda es enorme, tenemos todo por allá, lo que es la sección de hombres, esta parte también, atrás están los zapatos, ahí. Todo esto es mujer, allá son todos vestidos, encuentran vestidos de Calvin Klein que están como $128 originalmente y acá las encuentran por 12. Ahí tenemos trajes de baño, allá tenemos zapatos y acá tenemos todo lo que son artículos del hogar, hasta sillas para poder encontrar. Bueno, estoy con Pau y Pau agarró algunas brochas y demás. Yo me encontré los zapatos de mis sueños de Cenicienta. Obvio, estos se vienen conmigo. Y mientras vamos a seguir recorriendo un poquito. La verdad que no encontré nada así muy que me interesara llevarme. Otros años me han gustado como más cosas. Pero igual vamos a seguir viendo, obvio. Mi problema con estas tiendas es que normalmente no tienen mi talle. Yo soy talle S, en algunas cosas XS. Y la verdad que en Estados Unidos me es muy complicado conseguir ropa. De hecho, muchas veces termino comprando la sección de niños porque es lo mejor que me queda. Porque normalmente los talles S hay muy pocas opciones, o los XS más, y cuando las encuentro a veces ni siquiera me quedan bien, me quedan grandes. Entonces, nada, eso, les tiro el dato. Si son como yo, más o menos, yo mido un poquito menos de 1,67 m, 66, vamos a decirle, depende de quién me mida. Peso 50 kilos y tengo muchos metros de pierna, así que tengo unos talles bastante complicados. Y bueno, eso, el talle 12 acá de Estados Unidos me queda bien, ni siquiera sé si llegó al 16, el 16 creo que también, pero ya me queda un poco grande a ese nivel. Obviamente depende de qué tienda estamos hablando, ¿no? Hay de todo un poco y los talles y los moldes son diferentes, pero sí, normalmente un talle entre 14, 13 y 16 me quedan bárbaros, entonces ahí les tiro un tip por si a ustedes también les sirve. Vean esto, hasta zapatillas tenemos. $30, son Reebok, originalmente 50, están increíbles, son talle 6, son súper pequeñitas estas. Yo la verdad no uso zapatillas, por eso me fui directo a los zapatos, pero son polo, hermosas, y bueno, no sé si hermosas, porque yo no uso zapatillas, reitero, pero la verdad que, bueno, ven, este, no sé si me lo pondría, pero me gusta y es XL. Así que vamos a buscar por acá, por ejemplo, XS. A ver qué encontramos. Nada. Literalmente entre el S y el XS no hay nada. Ay, miren. Tenemos cosas de Grinch. Camisita. Ay, qué lindo. Me encanta. 9,99.
Calentito. Miren qué lindo este. $15. Precioso. Y acá ya pasamos al M. Bueno, vamos a seguir viendo. Miren qué linda está. Me encanta. $15. Muy linda. Me choca un poco la capucha, pero... no sé qué. Esta cámara es preciosa para grabar, pero para estas cosas puntualmente, no. Me van a escuchar bárbaro, pero no sé qué tanto van a estar viendo, porque se me mueve el osmo. Bueno, acá termina el L, acá termina lo que me queda a mí. Perdón, el M ya. Hasta M puedo llegar a ver, sí, pero... más de M... ay, miren un busito de los Rugrats. Me encanta. Esta ya es XL. ¿Cuándo está? A ver, estamos comparando los precios originales con lo que salen. De 17 a 11,99. Bello. Bueno, acá sí hay XS. A ver, vamos a ver. Re linda está. Yo dejé el chango ahí, pero no lo van a sacar. La verdad que no pasa nada en dejar el carro, pero agarró unas cosas re lindas y re económicas. Y me niego rotundamente a que alguien manotee, sobre todo la campera New Balance. Quiero ver ahí, pero creo que es todo de hombre. Sí, esto es todo hombre. ¿Le podría comprar cosas a Pancho? Sí, pero él está en España, así que no. Él compró sus propias cosas este año. Compró su propio regalo. Así que no, me voy a salir de acá. Anteojos. Billeteras. Vestidos M. No sé si ven el patrón de las cosas que yo agarro. Son todas rosas. Colores claros. Me gustan los mostaza también, pero bueno. Mis ojos se van a todo lo que tenga brillo, color claro o por el estilo. Voy a tratar de pasar por acá sin romper nada. Miren, pues estoy tratando de pasar. De niños, ¿cuál sería? Más grande. Hoy lo que tienen que ser chicos son vestidos y remeras, tampoco me dan los pantalones de niños. Me atan de pies y manos. A ver, esto es muy grande para ser un taller. Miren. Bueno, chicos, cambio de locación. Ahora estamos en TJ Maxx. Ahora sí, no sé si se lo dije en otro video, pero me vivo confundiendo TJ Maxx con el Ross. Me encanta este TJ Maxx, es muy bonito. Estamos en el TJ Maxx de Bangland, que es el que está cerca de Universal. Miren qué lindo. El rostro era como un desmadre. Este está precioso. Súper ordenado, súper olorcito lindo. Me encantó, la verdad. Les voy a mostrar ahora un poquito, pero si tienen que venir a un Ross, les recomiendo este sin duda. Bueno, a ver, chicos. Yo no uso zapatillas, ¿no? Pero quiero que pongamos esto en perspectiva. Hermosas son. Salen nada más que $39 acá en TJ Maxx. Perfectas. Bueno, miren que hay también acá en TJ Maxx, que siempre se los muestro. Algunas tacitas no son originales, pero están hermosas. Miren este vasito. Holiday Kisses, $7. Precioso. Miren esta. Es enorme, claramente. Sale 17 esta, sí, pero bueno. Es muy, muy grande. Miren esta Stitch. Dicen Disney, no son de Disney original, pero de todas maneras. Quizás, no sé si para llevarse uno, si realmente quiere una taza original de alguno de los parques, pero para regalar están hermosas. A ver si hay alguna más. Bueno, tenemos esta Stitch.
Y por acá había visto una de Marí. Miren. Precioso también, $10. Bueno, esto no tiene nada que ver con nada, pero llegué a la parte de las velas. Ustedes no saben, obviamente yo se las muestro porque a mí me encantó. No la pueden oler, pero me encantaría. No saben. Dios. Warm apple cider. Es esta. Ah, es como sidra caliente de manzana. Ah. No, no, no. ¿Esto qué es? Estás de perrito. Arena y patitas. Ay, qué tierno. Vanilla pumpkin. Paren, me gustó esta. Esta también. White chocolate latte. Es que tiene como un cafecito. Impresionante. Nunca vi unas velas tan ricas en mi vida. A ver esta. Me gustó, pero no tanto. Como que fue un sí, no, sí, no. Voy a estar viendo las que me da la mano porque tengo una sola, chicos. Y pesan una tonelada. Estas de Apple Honey Butter. No huele nada. O sea, sí, pero nada muy particular. Obviamente las de pumpkin son las que más huelen. Esta Apple Juice Latte. No lo saben. No, no se dan una idea. Ay, cinnamon apple and cats. Chicos, esto es lo que me gusta en una vela. Ridículo. Creo que no me gusta cómo huelen los gatos en una vela. No, voy a seguir caminando. Voy a dejar de oler gatos. Bueno, me gusta un vestido. Que es este que está acá. Y nada, ¿qué les digo? No me lo voy a probar, pero vine hasta acá y me lo puse así. Parezco una de las Anderson. Tengo que retocarme el labial. Vean por favor la cantidad de cosas de marca de cosmética que hay. Ellen Tracy. Estos chapsticks están buenísimos. Estos, yo uso estos. $7. Lipgloss de Wet n Wild. Acá tenemos Pixi. Bueno, yo les muestro esto porque saben que a mí me encanta el maquillaje. Perfiladores, brochas. ¿Qué más hay? Oh, estos son hermosos. Miren. Un tarro entero de Beauty Blenders. Bueno. Beauty Blenders como tal no son, pero... ¡Ay, qué rico! Peeling Mask. ¡Qué peligro! Estas cremas de banana y cengue son increíbles. Es un tratamiento para el pelo. Y pa. Bueno, chicos, y parada final, Walmart. Vamos a tratar de ser bastante rápidas porque se nos queda el día atrás. Bloqueador solar, chicos. Yo me voy a un crucero. Si no me llevo bloqueador solar, estoy perdida. Bloqueador solar, 100 me voy a llevar. Perdonen en el alma. Déjenme ver, Hawaiian Tropic. No. No, tiene que ser 100. 30, no, ni loca. 65 me parece un buen número. No. Va a tener que ser 100. ¿Qué le digo? Vean esto, paragüitas de bebé, $29. Súper, súper económicos para los que no quieran traer carrito, pero los pequeños no caminen. Y es mucho más económico que reservar o que rentar uno en los parques. De eso, denlo un por sentado, son carísimos los trolley de los parques. Bueno, acá en este Walmart que estamos, que es el Walmart de Vineland, la verdad que llegamos directo a la parte del Disney Store. Bueno, Disney Store, a la parte de productos de Disney. Justo entramos por esa puerta. Mi recomendación, no sé si tanto
Bueno, quizás haya cosas que les guste de Disney. Si quieren algo original, obviamente lo van a encontrar en los parques. Pero para regalar estos tan hermosos, por ejemplo, miren este peluche de Stitch. Está súper bonito. Tiene una tela como rayadita y salen $15. La verdad que están muy, muy económicos. Dicen Disney, no es que no. Pero, bueno, no son los del Disney Store. Pero de todas maneras, creo que como un regalo me parecen preciosos. Acá tenemos también, miren, almohaditas. Yo quiero una de estas, pero la verdad que no quiero gastar $14 en una almohada de avión. Bueno, recomendación, los pijamas de Walmart, chicos. Son excelentes. Yo cada vez que vengo me llevo un camisón. Y les juro que están muy buenos. Tienen una re buena calidad. ¿Esos que son golecitos? Son pijamas. Sí, son pijamas, pero ¿son tipo polar o...? No. Me gustan. Esta me encanta. Esta de remera. Sí, a mí muchas cosas de pijamas me gustan. Hermosa. Esta parte es de niños. Por si quisieran armar incluso el conjuntito de la familia con esas remeritas. También tienen para bebés. Miren. $16. Ay, miren qué hermoso. Esta es la parte de hombres. Esta me re gusta. La vi el otro día y se la quería llevar a Pancho, pero no veo talla. Es muy chiquita. A ver, una large. Me encanta. También tenemos acá. La realidad es que de estas telas de hombre no me gustan. No me gusta, perdón, estas remeras, me gusta la tela. Siento que yo tengo las de Pizza Planeta, que también las tiene Pancho. Que tenemos los dos la misma. Y es como rasposa, no sé, es rarísima. Por eso no vi recién la de Grumpy y se la iba a llevar porque encontré una L. Pero no me gusta nada, nada la tela. Bueno, y ahora sí, después de todo ese rejunte de shops, cosas que vimos esta mañana, estamos oficialmente en Disney Springs. Así que, increíble, como siempre. Escuchen. Música en vivo. Acá el solcito, precioso domingo. Bueno, como les dije, voy entrando a World of Disney acá en Disney Springs, pero les quiero mostrar un paneo general de cómo está cayendo la tarde en este bello centro comercial. Lo más probable es que cuando salga ya sea de noche, así que no voy a desaprovechar la oportunidad. Miren qué belleza. Es domingo, así que obviamente hay mucha, mucha gente, pero está precioso. Se van prendiendo las luces y acá obviamente World of Disney, bellísimo. Bueno, a las corridas, como siempre, nosotras nos estamos yendo a comer para cerrar esta hermosa parte del viaje de Disney World. Vamos a ir a un restaurante que a las dos nos encanta, que yo probé por primera vez por allá hace mucho tiempo, en el 2019. Ese viaje vine 3 veces a comer acá, después vine con Pau de nuevo y ahora vamos a ir de nuevo. Me fascina. Es, creo que, mi restaurante favorito acá en todo Disney World, en Disney Springs. Que es Raglan Road, que es un pub irlandés precioso y tiene un merchandise increíble también. Así que hacia allá vamos a comer. Le dije a Raglan y hizo así. Dijo, me gusta cómo piensas. Sí. Es un table, pero tiene también una opción como de barrita un poco más liviana, que es un poco más económica. Y también tiene ahí, atrás, es el bar de Fish and Chips, que también es de Raglan, pero sería como la opción quick service. Y venden, bueno, Fish and Chips, también venden cheeseburger y otras opciones que no tienen que ser necesariamente pescado para los que no les gusta, pero yo les diría que coman el pescado porque lo probé y está riquísimo. Miren, acá estamos llegando. Bueno, acabo de grabar todo World of Disney. No tengo voz, no tengo saliva, no tengo nada. Pero les voy a mostrar un poquito lo que es el shop de Raglan, como les decía. Ven que tienen todos productos. Son re lindos. Miren qué lindo uso este. $55. Definitivamente más económico que World of Disney. Seguro. Están muy bonitos, miren. También $55. Afternoon tea. Ay, me encanta. Whiskey flavor coffee. Hermoso. Miren. ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Qué es? ¡Oh!
Thanks for looking after my pet. Traditional Irish toffee. ¡Ay, me encanta! Llaveritos hermosos. Bueno, ahora sí, ya sentadas en la mesa. Estamos afuera porque adentro, chicos, el aire acondicionado que usan los estadounidenses es violento. Así que está más lindo para afuera. Hace 25 graditos. ¿Cuatro, capaz? Muy lindo, así que vamos a comer. Les voy a mostrar un poquito la carta. Precioso nuestro menú para despedir Orlando con todo. Recuerden, el viaje no termina, seguimos de Girusa, pero así termina Orlando. Les súper, súper recomiendo Ragland. De hecho, si quieren pueden hacer una reserva en My Disney Experience. La verdad que nosotros nunca comimos con reserva, siempre podemos comer acá. En su efecto tendrán que esperar, pero bueno, si quieren asegurarse del lugar también pueden hacerlo. Vamos a ver qué pedimos y ya les contamos. Bueno, chicos, me tuve que abrigar porque más allá de que está lindo en la noche, tengo un poco de frío. Cargando el teléfono, lo estoy cargando hace 200 horas. Me tuve que comprar un cable nuevo en Walmart. No, en Walmart no, en el TJ Maxx, porque mi cable murió y el original lo tengo, pero no tiene entrada para el portátil. Bueno, estamos acá con Pau, vamos a brindar para la cámara también. Por una excelente finalización de nuestro viaje a Orlando, pero seguimos. Mira, nos aplauden, gracias, chicos. Gracias. Gracias, sí, igual no terminamos acá, pero bueno, así despedimos a Orlando por este año, al menos yo. Pau, veremos. Es muy rica la cerveza de Ryland. Es cerveza como de autor, como una cerveza premium, de hecho lo dicen siempre. Siempre, la piba viene todo el tiempo, pero... esta es una cerveza roja, no sé, tiene nombres tan elaborados que la verdad yo ya no sé decirles qué cerveza es. De hecho, fueron tantas las recomendaciones de Mosa que le dije, dame tu favorita de las rojas. Me dijo, me gusta esta, listo, bueno, esa. Y Pau se pidió una cerveza de café. Bueno, no, es una negra stout, la negra de Ragland, que tiene así como un sabrosito de café. Está pesadita, está fuerte, intensa. Buenísima, me encanta. Así que bueno, vamos a ver qué nos traen de comer. Ya pedimos y yo sé que va a estar buenísimo. Vi el día que subí, creo que todavía estaba un poco más tranquila. Bueno, chicos, llegó la comida. Pau está degustando, haciendo su hermoso risotto. Está muy que rico, súper cremoso. Le falta un poquito de sal para mí nada más, pero está bárbaro. Puedes pedir igual. Sí. Cerveza negra para Pau, cerveza roja para mí. Pay de pollo con un porocito y unas zanahorias. Vamos a probar esto porque tiene una facha increíble. Iguanodon. No die die. Yes, absolutely. Bueno, gente, salimos. No puedo más con mi voz, no puedo más con nada. Necesito descansar y necesito dejar de grabar cosas. Pero bueno, mientras tanto nos vamos al hotel. Yo tengo que hacer unas cosas del trabajo. Me quiero morir, pero bueno, parte de la experiencia. Miren. Así
llegamos al final oficialmente de este video. Si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo por su tiempo y me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Y obviamente también que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que siguen. Si algo en particular les gustó o les encantaría comprarse, déjenmelo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber visto. Los quiero un montonazo. Nos vemos en un próximo video. Bye.